Bueno, com a tots els programes, representants dels diferents partits, Convergència i Unió, tenim doncs, la senyora Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils a l'Ajuntament de Barcelona. Benvinguda i gràcies per acceptar la invitació. Tot bé? Tot molt bé. Sí, bueno, el dia que ens fa encara millor. Partit dels Socialistes de Catalunya, tenim a la senyora Imma Moralera, regidora a l'Ajuntament de Barcelona i secretària de Polítiques de les Dones del Partit dels Socialistes de Catalunya. És així, ho he dit bé? Molt ben dit. Benvinguda i gràcies per acceptar la invitació. Gràcies a vosaltres. Pel Partit Popular de Catalunya tenim el senyor Òscar Ramírez, regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Benvingut. Moltes gràcies. Gràcies per acceptar la invitació. Per Iniciativa Catalunya als Verds tenim la senyora Costi Rubio, exregidora d'Iniciativa a Sant Just i membre de Dones amb Iniciativa. Un joc de paraules. Sí, exactament. És una associació. Molt bé, benvinguda i gràcies. Per Esquerra Republicana Catalunya tenim la senyora Emma Peiró, regidora a Tallà. Benvinguda i gràcies per acceptar. Gràcies. I per Ciutadans tenim ja un clàssic de la qüestió, que és el senyor Jordi Canyes, diputat per Ciutadans al Parlament de Catalunya. Jordi, com estàs, senyor Canyes? Molt bé. Sí, fantàstic. Sí, em costa, l'altre dia que va estar brillant, estava en aquella banda i em costa ara canviar. Doncs, sí, som canviar. Un partit petitó, doncs fa moure d'ara. Doncs com els he dit, parlem de la prostitució. És una problemàtica. És a dir, jo que la gent dubta, és una problemàtica en realitat, el que al final és una problemàtica real. Jo crec que l'important és fer una reflexió i a vegades ser molt taxatiu en blanc o negre amb el tema de la prostitució és complicat, no? Perquè és un tema molt polièdric, que hi ha molts elements implicats. Jo crec que aquí l'interessant no és dir sí o no o de quina manera, sinó jo crec que ens hem de fer unes quantes preguntes com a societat. Que ofereixen els seus serveis ja sempre, o normalment ja, la majoria de les vegades hi ha persones que se n'aprofiten, s'enriqueixen d'aquesta activitat. Perquè probablement és perquè hi ha un concepte de relació home-dona que no és d'igual a igual. Senyor Canyes, ens aportarà algú nou, segur. Espero. A ver, tothom està portant. El debate de prostitució és un debate que los que estamos aquí tenemos que abordar desde el ángulo de qué deben hacer las administraciones al respecto de esta situación. Porque este puede ser un debate moral, evidentemente la moral condiciona algunos posicionamientos políticos, pero sobre todo es un posicionamiento, o el debate tiene que estar centrado, creo yo, los que estamos aquí, cuál es la actitud que tienen que tener las administraciones respecto a esta situación. Y las administraciones, mira, Ciudadanos, fíjate si está concienciado con esta situación, que presentamos al principio de esta legislatura una propuesta de regulación de la prostitución voluntaria en el Parlamento de Cataluña. Siguiendo además un documento, un anteproyecto que hizo en su momento Mosaratura, muy, muy interesante, porque evidentemente no podemos acercarnos a la prostitución desde un solo ángulo. Pero la administración tiene una de dos, o prohibir o regular. Ahora mismo, ni en España ni en Cataluña, ni se prohíbe ni se regula. Hay un limbo legal de alegalidad que fomenta la marginalidad, la criminalidad y la explotación de seres humanos. Esa es la realidad. Entonces uno puede optar por la posición esta del avestruz, de donde lo que no se ve no existe, la política que quiera aprobar ahora mismo el Ayuntamiento de Barcelona. Lo sacamos del espacio público y el problema no existe. Nosotros desde Ciudadanos hemos pedido en esas ocasiones, que se regule el ejercicio de la prostitución. Y evidentemente en el espacio público no se debe ejercer la prostitución. Pero uno no puede únicamente abordar el tema desde la prohibición de la prostitución en la calle. Primero porque la prostitución no está prohibida. Los ayuntamientos no son aquellos que tienen que regular desde las ordenanzas cívicas. Tiene que ser la administración, el gobierno de España, el gobierno de la Generalitat, y dar un marco legal a la prostitución voluntaria. Abrir un espacio de legalidad a aquellas mujeres o hombres que quieren ejercer la prostitución de forma voluntaria y tienen que estar amparados por la ley. Todo aquello que se salga desamparado de la ley, persecución absoluta. Mafias, redes de explotación sexual, pero persecución total, endurecimiento del Código Penal, prohibición del ejercicio de la prostitución en el espacio público, por supuesto. Pero primero uno tiene que regular. Esa es la función de la administración. Y esa regulación tiene que amparar a aquellas mujeres y hombres que ahora mismo viven en una situación de limbo legal donde justamente la explotación y esas mafias, digamos, tienen el caldo de cultivo perfecto. Es un debate muy complejo. Pero repito, la administración no está para regular las conductas morales de los ciudadanos. Está para regular el ejercicio de actividades. Y entonces, eso es una decisión que hay que tomar políticamente. O se prohíbe, con lo que eso significa,
o se regula. Ciutadans opta por la regulación, una regulación, y acabo, que facilita a aquellas personas que voluntariamente quieran decir ejercer servicios sexuales y que entren dentro del circuito de los impuestos, de asegurar a esas personas un futuro cuando sean mayores, una seguridad social, unos derechos que ahora no tienen, y ampararlos desde la administración, y todos aquellos que utilicen y explotan a las mujeres, ya te digo, un endurecimiento de las penas, una persecución implacable, porque están haciendo algo que es terrible en pleno siglo XXI, que es una trata de seres humanos. ¿Y sabes lo que pasa? Y ahí yo voy a tener un punto feminista. Si en vez de mujeres fueran hombres, ya estaría regulado. Pero como son mujeres, la mayoría inmigrantes, de baja extracción social, económicamente y socialmente marginales, se prefiere el limbo. No pasa nada. Eso sí, que no lo veamos. No se ve el problema y el problema no existe. No, el problema sigue existiendo. Y son dramas humanos muy crueles. Yo tuve la oportunidad, porque estoy preparándome la propuesta que hicimos al Parlamento, que por cierto votó en contra de Convergencia y Partido Popular, de regulación, y estoy hablando con muchos colectivos, entre ellos colectivos de prostitutas. Pero los dramas humanos son terribles, terribles. Y la administración tiene que estar para sacar a esas personas de la explotación sexual, pero para amparar legalmente a aquellos que voluntariamente deciden. Y el que moralmente no le guste, mira, y acabo, yo creo que hay mucha gente que es moral de cintura para arriba y moral de cintura para abajo. Y generalmente aquellos que tienen una posición más criminalizada de la prostitución son los que habitualmente suelen hacer mayor uso de ella. El que ha fet el govern municipal és passar a la pràctica, perquè entenem que segurament nosaltres no som legislatiu, però nosaltres sí que podem actuar i tocar la línia de flotació de l'origen del problema. Com que no és legislatiu? A veure, no, l'Ajuntament de Barcelona no és legislatiu, no fem lleis. No fem lleis. Per tant, nosaltres que hem fet un pas per regular, si per estic parlant sobre l'ajuntament de l'Ajuntament, i el que hem fet, i explico el posicionament. No, però el pas que hem fet, perquè es qüestionava que nosaltres des d'una ordenança, vostè ens qüestionava que des d'una ordenança podéssim aportar cap millora, i nosaltres entenem que sí, que amb el pas de l'ordenança llences un míssil a la línia de flotació d'una cosa que és l'origen del problema, que és la demanda. El nostre país, aquesta és l'única comunitat autònoma de l'estat espanyol que té regulats els locals de pública concurrència per fer exercici de la prostitució. I això ha fet que es pugui obrir un prostíbul a la Jonquera, que es poguessin obrir els prostíbuls de Castelldefels, que recordo que tots estan tancats perquè a dintre es produïa tràfic de persones. El 2006, plantejat pel seu govern a la ciutat de Barcelona, i que era molt feble en aquest sentit, doncs no atacava el problema al carrer, el problema de la convivència. Com he dit abans, primer s'ha de fer alguna cosa amb la convivència al carrer, i és un començament. El tema de la prostitució és un problema molt complex, molt polièdric. Però per què aquí a Madrid no? També ho és, li estic dient que també ho és. No fa falta que ens digui, doncs, com deia, d'algunes persones que utilitzen els serveis perquè després ho haurem de demostrar i si no ens ficarem en un lío. Pues a lo mejor, bueno, es igual, no voy a seguir esa línea. Yo sé que tendría ganas. No, pero ¿sabes lo que pasa? Evidencia lo que define este problema, que es la hipocresía. Este es un tema que está preñado, saturado de hipocresía. Yo antes te lo decía, o sea, no ver un problema no significa que no exista. No ver un problema no significa que no exista. Y este problema, si no se ve, se envía directamente a la absoluta marginalidad y a la criminalidad. A lo mejor alguien se siente muy contento por no ver prostitución en la calle. Ciutadans es absolutamente beligerante con el ejercicio de la prostitución en el espacio público. Absolutamente. El espacio público no tiene ningún ciudadano, no los turistas. A mí los turistas es una derivada. A mí me preocupan los ciudadanos de Barcelona, de Plugas, de Badalona, de Hospitalet, que no tienen por qué, cuando van con sus hijos, ver el ejercicio de prostitución en las calles. A mí un turista que venga aquí, pues lo que pague impuestos y que se someta a la ley. Eso sí que es muy Pero, mal, déjame acabar. Que se someta a la ley. Que se someta a la ley. O sea, yo no quiero un espacio público con prostitución. Pero el abordaje del tema no puede ser desde un ayuntamiento con una modificación de una ordenanza, porque entonces entra en un proceso que es nocivo, que es la expulsión, la centrifugación, la marginalidad, la criminalidad. La administración tiene que regular de una forma integral. De una forma integral. Una situación que a veces deriva en problema, pero la administración, repito, está en la obligación de acercarse a los problemas de una forma integral. ¿Se hace? No. ¿Qué hace el señor Puig? Prohibirlo en las carreteras. Genial. Prohibirlo en las calles. Muy bien. Y no va a haber prostitución. Y tanto. La misma. Es
Que aquesta era la meva següent pregunta. La misma, quiero decirte, se soluciona el problema social, que repito, que no solo es del espacio público, es de las mujeres y los hombres que la ejercen y en las condiciones que lo hacen. Ese es el principal problema. Es decir, el principal problema no es solo que en la calle no veamos prostitución, es las personas que están sometidas a esas mafias. Ese es el principal problema. Y fíjate, aquí tenemos, aquí en Cataluña, que somos siempre muy modernos en algunas cosas, pero siempre nos falta un empujoncito. Regulamos el espacio donde se puede ejercer la prostitución, de una forma camuflada, ¿eh? Que son estos hoteles, que tienen este doble uso. Bares, bueno, sí, bueno, bares y bares, no, bares y hoteles que tienen en la zona del bar, tú puedes intercambiar e irte a la habitación, ¿eh? O sea, es decir, eso existe. Eso sí, ahí no hay ningún registro. Nadie, no hay redadas permanentes a ver si se cumple la legalidad. ¿Por qué? Porque es legal. Es decir, ¿tú cómo puedes? ¿Solo puedes ir allí? ¿Usted tiene papeles? No, pues entonces, por inmigrante. Pero por nada más. ¿Los han cerrado? Quiero decirte, por nada más, sí, pero por nada más. Porque si tú tuvieras la obligación, esos señores, los propietarios de esos sitios, a pasar la relación de las personas con su contrato, que evidentemente que habría marginalidad y seguramente habría... Pero tenías más mecanismos, es decir, no se pueden poner puertas al campo. La administración persigue a los delincuentes y la delincuencia sigue existiendo. Es decir, no se soluciona, no hay ninguna varita mágica que solucione los problemas. Lo que pasa es que la administración tiene que dar, repito, un marco legal para aquellos que lo quieran ejercer voluntariamente. Definir unas reglas de juego y después, repito, ser muy, muy, muy beligerante con esta gentuza que trata con seres humanos y se aprovecha de ellos. Pero eso significa un abordaje integral. ¿Se hace esto así? No. ¿Qué pasa? ¿No veremos el problema? Oye, y bien, oye, si se consigue, formidable. Pero a algunos no solo nos preocupa que no se vea la prostitución en la calle, que repito, que no se tiene que ver. Nos preocupa también esos seres humanos que viven al margen, viven fuera de la legalidad. Porque lo peor de todo es no tener unas reglas de juego, porque no son ni legales ni ilegales, son alegales. Y desde la legalidad es la estigmatización, la criminalización, la extorsión. ¿Por qué? Porque no son nadie, porque no existen, porque se les invisibiliza. Y eso es lo peor que puede hacer una administración. Los administradores públicos tienen que intentar, sobre todo, legislar en favor de los ciudadanos. De todos. De los ciudadanos y también de los ciudadanos que están sometidos a esta situación. Penso que se ha de actuar en diferentes etapas. Porque recursos a las donas que vuelven a surtirse, y educació, una educació que canvi aquest model de domini del masculí sobre el femení, perquè la majoria de les persones que es prostitueixen són dones. Però el que pensem fonamental és aquest treball en educació, és a dir, s'ha de fer un treball d'educació, ho ha dit la Costi, de base i d'arrel, és a dir, s'ha de començar a entendre que les relacions entre home i dona han de ser d'igual a igual. I vivim en una societat molt masclista i això, malauradament, ho haig de dir, encara no és així. I per tant, s'ha de fer un treball molt important a nivell educatiu. Senyor Cañas, li queda l'últim minut. Bueno, repito, les administracions tenen que decidir si tiene que haver un marco legal, es decir, legalizar, irregular o ilegalizar y prohibir. Eso es una decisión política. Todo lo demás... medias tintas que solo tienen como objetivo o expulsar la prostitución de las calles, o no verla, o no ver el problema, no existe, cosas que no solucionarán. Lo otro tampoco, ¿eh? Pero lo otro, digamos que responde a la obligación de las administraciones, que es regular, dotar de un marco de juego, de las reglas de juego, que aquel que se las vulnera y las transgreda, sufra el peso de la ley. La legalidad es la peor de las opciones y es la que vivimos y es la que vamos a vivir desgraciadamente por muchos años. Y repito, ¿por qué? Porque es un colectivo que ni vota, no está presente, nadie conoce a nadie, ¿verdad? No existe, pues casi 1 millón de prostitutas en España, ¿eh? O sea, que para no existir tiene que haber muchas. Igual conocemos a alguno o alguna y no lo sabemos, ¿verdad? Pero están ahí, ¿eh? Están ahí. Entonces, ¿la administración qué tiene que hacer? Amparar desde todos los aspectos a las personas que la ejercen, ampararlas, y eso significa dotarles un marco legal y perseguir a aquellos que hacen de la explotación de seres humanos un negocio. Y solo quiero, y acabo, felicitar también, porque se ha avanzado mucho, felicitar a las unidades policiales, tanto de Mossos de Escuadra como de Policía Nacional. El trabajo que hacen es muy importante y los avances legales que ha habido, por ejemplo, que si uno denuncia, es decir, se han hecho muchas cosas, ¿vale? Pero, repito, el marco legal integral desde el Gobierno de España, desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos, y así que acabo.
A mí me preocupa mucho la decisión que toma el ayuntamiento porque evidencia, entre otras cosas, una falta de coordinación metropolitana brutal. Yo, sinceramente, cada día entiendo menos para qué demonios sirve el área metropolitana nacional. Porque una decisión como esta, que tenemos las ciudades íntimamente pegadas, es una macro ciudad, en temas como este, que se tenían que coordinar las políticas municipales, a la hora de hacer, entre otras cosas, ordenanzas municipales de este tipo, lo que estamos haciendo es expulsar a Barcelona para enviarlo a zonas de nuestra conurbación metropolitana que ni tienen los medios ni la posibilidad de hacer frente, como puede hacer el Ayuntamiento de Barcelona, ante este fenómeno. Un ejemplo más de descoordinación lamentable. Convergència i Unió, senyora Vila, Partit dels Socialistes de Catalunya, senyora Moraleda, Partit Popular, senyor Ramírez, Iniciativa, senyora Rubio, Esquerra Republicana, senyora Peiró i Ciutadans, Jordi Canyes. Moltíssimes gràcies per acceptar estar en aquest debat i a tots vostès per seguir el programa. Ja ho saben, calmis els homes que ho necessiten. Adéu-siau, fins la propera. Gràcies.